Buenas noches, Comandante de la Luna. Muchísimas gracias por seguir con nosotros esta noche. Y yo le quiero agradecer a todos ustedes que nos están compartiendo sus comentarios. Ahorita que Susana Torres, que ya está lista para escucharnos. Susana Torres, muchas gracias. Te mandamos un saludo, te queremos mucho. Leti Anguiano, te queremos mucho. ¿Quién sabe por qué están conectadas? Porque Mónica. No, pero Susana Torres está desde antes. De hecho, sí, pero puso, ya estoy aquí para verte, amiga Mónica. Puso saludos Marco y Marisela. Sí, por eso. No la defiendas. No la estoy diciendo. Que se defienda sola. Estoy diciendo. Que se defienda sola. Órale, pues. Bueno, atención plena. Porque hoy vamos a platicar sobre algo que me parece, y lo platicamos ahorita antes de entrar, es muy importante. El poner la mente aquí y ahora. Porque eso nos va a liberar de muchas situaciones de estrés, de ansiedad, de estar. Yo le llamo el hámster, que está el hámster dando la vuelta así, y se adelanta al futuro, y se regresa al pasado, y no nos deja vivir el presente, ni el aquí, ni el ahora. Y hoy está con nosotros aquí en el estudio Joanette Pomarico, así lo dije bien. Pomarico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Joanette es coach, especialista en mindfulness. Así es. ¿Qué más eres? Platícanos, porque a mí me dijeron, no, es que es top en el tema. Ay, muchas gracias. Pues mira, soy coach mindful, ¿sí? Especialista en mindfulness, también en PNL, programación neurolingüística, y muy enfocada en el tema de sanación emocional, porque somos un cúmulo de emociones constantes, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que las tenemos desbocadas. ¿Como el hámster? Exactamente. Yo le llamo el changuito interior. Ah, bueno. Sí, en nuestra mente está ese changuito interior ahí, dale, y es exactamente eso de lo que estoy platicando. Oye, ¿y qué es el mindfulness? Bueno, mira, primero que nada hay que entender que es una técnica, yo lo traduzco básicamente, es un estilo de vida. Sí, es un hábito que empezamos a desarrollar constantemente, así como vamos al gym, el cuerpo necesita mantenimiento, nuestra mente y nuestras emociones también necesitan mantenimiento. Entonces, mindfulness es propiamente atención plena. Es aprender a vivir el momento presente aquí y ahora, ¿sí? Ahorita estoy aquí contigo, mi mente está contigo, mis emociones están contigo, todas mis células están en este momento aquí y ahora. No estoy pensando en mis hijos que están en la casa, los frijoles que dejan en la cocina, no. Vivo el momento presente, ¿sí? Y normalmente no lo hacemos. Tenemos nuestra mente llena de mil cosas por hacer, en el futuro, en el pasado, estamos en todos lados y no estamos en ninguno. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Hay técnicas, supongo, para estar en ese asunto de que, pues es que lo dijiste tan bonito y lo dijiste tan fácil, así como de no debo estar pensando en el niño ni en los frijoles. Ni, la verdad es que yo digo que gran parte de todos vivimos así todo el tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo llegamos al aquí, a la mente consciente, a la hora? Llegamos a la hora siendo consciente de quiénes somos, número uno, ¿sí? Número dos, entendiendo que nuestro mundo emocional es importante conocerlo. Si yo no conozco quién soy y cómo se mueven mis emociones, es muy difícil estar presente, porque siempre voy a estar a merced de mi mundo emocional. Es decir, él va a tener control sobre mí, yo no control sobre él. Okay. ¿Sí? Entonces sí es importante conocer tu mundo emocional, porque a través de tu mundo emocional observas tus pensamientos y accionas conscientemente. ¿Qué tengo que conocer de ahí? ¿Cómo reacciono? ¿Qué me duele? ¿Qué me hace enojar? Este es un tema muy amplio, pero vamos a reducirlo, ¿no? Es conocer cuáles son tus emociones que están en tu red flag, es decir, las que están constantemente latentes en ti, ¿no? Tenemos infinidad de emociones, pero hay unas que siempre están dando lata y lata y lata, ¿no? Uh-huh. Es como que hay gente que siempre está triste, gente que siempre está enojada, gente que siempre está alegre y así. Esas emociones conectan con tu flujo de pensamientos. Ese flujo de pensamientos no lo podemos detener. ¿Sí? Siempre decimos, tu mente en blanco. No se puede. Sí llegamos a un nivel de la meditación donde podemos tener esa mente tranquila, anclada, pero ya es un nivel avanzado. ¿Sí? En este nivel básico, humano en el que estamos, el flujo de pensamientos es constante. ¿Sí? Y solamente es observarlo sin anclarte en el pensamiento. Okay. Sí, porque cada emoción va atada a un pensamiento y ese pensamiento va atado a un recuerdo. Y eso acciona lo que nosotros queramos hacer. Es como nada más verlos pasar. Como si estuvieras en el cielo. Okay. Y no te detienes con tu changuito interior, pasó, no sé, tengo que hacer tal cosa. Ay, sí, tengo que hacerlo porque puedo hacerlo así, debo hacerlo así. No, tengo que hacer tal cosa, ahorita no es el momento. Es
estoy en este momento presente. Okay. Sí, ah, mañana tengo que pagar la renta, pasó, mañana debo pagar la renta, pero ahorita estoy aquí con Marisela en el programa. Okay. Es un ejemplo. Eso, ¿no? Puede ser un anclaje. Exactamente. Cierto. Tengo que llevar al niño a la escuela, pero ahorita estoy aquí. Exactamente. El decirme eso me ayuda a ubicarme. Me ayuda a ubicarme en el momento presente. Hay diferentes técnicas. Conteo numérico, el principal es la respiración, ¿sí? Inhalar y exhalar. Para calmar nuestro sistema nervioso, si estoy muy alterado. El mindful prácticamente nos sirve muchísimo para la ansiedad y el estrés. Uh-huh. Y por eso me encanta esta técnica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy estresante. Claro. ¿Sí? Muy estresante y vivimos en una línea de tiempo entre el pasado y el futuro y dejamos de saborear este momento presente. Ayer justamente veía tu página y veía gente, ¿no? Que usa celulares cuando están en un evento, ¿no? Porque ya vemos todo a través de un lente. Y dejamos de ver el momento presente. Claro. ¿No? Entonces decimos, ya no perdimos el atardecer, porque no me dio chance de grabarlo para mi Instagram, ¿no? Y se me fue el momento presente. A ver, te voy a poner un ejemplo de mindfulness, a ver si puede ser eso. Yo vivo todos los días tratando de regresarme a la aquí a la hora, porque mi hámster, bueno, se pone loco. El domingo me gusta ver el Sintec, y entonces me gusta mucho, y descubrí que lo estaba grabando. Y entonces me dije a mí misma, no lo estés grabando. Para grabarlo mejor vete a un video de YouTube y lo ves. No vas a estar viendo a tu artista que te gusta a través de un lente de un celular. Entonces, conscientemente agarré mi celular y lo deposité ahí abajo para que no me provocara esa sensación o esa ansiedad de estar grabando. Exactamente. Eso es como un... Sí, eso es anclarte en el momento presente. Ok. ¿Sí? Porque el celular que es un distractor. Ajá. Sí, que te divagas, estás grabando, pero no estás disfrutando propiamente el concierto. Creo que después que hiciste eso, disfrutaste realmente sí. a tu artista favorito. Sí. Y pasa en el diario vivir igual, ¿no? De qué manera me siento, cómo estoy comiendo, de qué lado mastico mis alimentos, a qué sabe mi comida. No, me estoy tomando un café y mucha gente, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? En las pláticas. Me estoy tomando un café y me voy a dar el último sorbito y ya la taza vacía. ¿En qué momento me lo tomé? Claro. O sea, no fui consciente porque no estoy disfrutando ese momento. Entonces, el mindfulness es aprender a vivir el aquí y el ahora sin los distractores que podamos tener alrededor. Los distractores funcionan como a través de los sentidos. Ok. Ok, vista, gusto, olfato, todo eso. Entonces, es ubicarnos y anclarnos en el momento presente en lo que yo quiero saborear, disfrutar, acoger, contener, se trata de eso. A ver, estás en el tráfico, hay muchísimos autos pitándote como estímulo exterior, pues estás agobiado porque estás a punto de llegar tarde, te empieza un cuadro de ansiedad porque te van a regañar. ¿Qué nos sugieres para hacer en ese momento? Respiración consciente. Respiración consciente, cuando yo tengo un cuadro de ansiedad, puedo hacer respiración consciente rápida, que es inhalar en forma rápida, inhalo, pero rápida. Si no, no. Esa viene después. Se siente raro. ¿Sí? Si tú ahorita respiras en forma rápida, lo que vas a hacer es bombardear tu cerebro de oxígeno. Y eso va a hacer que te saque del cuadro de ansiedad que estás teniendo. Okay. ¿Okay? ¿Cuántas veces? De 3 a 7 veces, dependiendo cómo está el cuadro de ansiedad. ¿Sí? Y posteriormente, entonces, si viene la respiración pausada, donde yo inhalo y exhalo en forma armónica y ya regulo mi energía y vuelvo a conectar conmigo. Ahí puedo utilizar, por ejemplo, escuchar los latidos de mi corazón, sentir mi cuerpo, concentrarme en algo que me ayude a anclarme. ¿Ponerme la mano en el corazón funciona? Sí, también funciona. Hacer abrazos de esta manera mariposa, este es un ejercicio que yo recomiendo mucho para los niños cuando les dan sus ataques de berrinchitos, ¿no? Es contenerte, o sea, esto te contiene, ¿no? Te estás dando tus palmaditas, te estás conteniendo tú y lo trabajas con la respiración consciente. ¡Wow! Eso es muy bueno porque luego pues hay muchas cosas que pasan en el tráfico y que decimos llegar tarde y me la paso rayando en la jefa a todo el mundo. Estás en el aquí y el ahora y no puedes cambiar nada. Exactamente. Lo que no podemos controlar lo necesitamos soltar. Okay. Porque el único control que podemos tener es sobre nosotros. Por eso es importante el trabajo en el mundo emocional, porque ese sí lo puedo controlar. Yo puedo controlar cómo exploto en el enojo, cómo
tristeza, cómo manejo la alegría, porque siempre tenemos la, queremos solo las emociones bonitas, pero también debemos abrazar las que no son tan bonitas, porque forman parte de nosotros. ¿Sí? Es saber regularlas emocionalmente. ¿Para qué? Para que mi enojo no dañe a otros, para que mi tristeza no me dañe. Recién conocí el caso de una persona que se llevaron un susto, se asustaron por una razón, y ese susto supongo que por la descarga de adrenalina, que cada quien lo maneja diferente, pues hizo que todo se explotara como bomba. Entonces era Hiroshima y Nagasaki en el momento. ¿Por qué? Pues porque finalmente yo creo que el hecho de que no había pasado nada te lleva al enojo, como cuando el niño se pierde y en vez de abrazarlo, le pega porque se te perdió. Exactamente. Entonces, ¿qué nos recomiendas para cuando estamos en una situación de conflicto, donde a lo mejor antes de que arda Troya, y hay relaciones interpersonales de por medio, ahí qué hacemos? ¿También respiro? Ahí en el momento del caos, si no conoces alguna técnica, pues sí, la respiración consciente, ¿no? Pero yo soy mucho de que se enfoquen en conocer cómo somáticamente tu cuerpo expresa las emociones. Okay. ¿Sí? Porque normalmente el enojo se manifiesta físicamente antes de explotar. Uh-huh. Hay gente que le duele el estómago, hay gente que se empieza a poner su temperatura caliente, hay gente que le empieza a doler la cabeza, le parpadea un ojo, y tú ya sabes que ese es tu enojo que va a salir. Uh-huh. ¿Qué hace el mundo emocional cuando aprendemos a regularlo? Le bajamos dos rayitas, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no explote y lleguemos a ese punto de esa bomba atómica donde todo va a ser un caos. ¿Sí? Y esto es aplicable para niños y para adultos. Creo que el aprender a regularnos emocionalmente es súper clave para el desarrollo interpersonal. Cuando está a punto de tronar la bomba y tú dices... Ya me está como doliendo la panza. Me está como ardiendo la panza. ¿Qué hago? Me digo a mí misma, cálmate. Cálmate, viene el enojo. No es momento para esto, inhalas, exhalas, haces respiración consciente, o puedes hacer conteo. Por ejemplo, hay gente que de repente se agita con la respiración y no le funciona, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Hay gente que ocupa sentir, ¿no? A mí me gusta manejar mucho este conteo con los dedos, ¿no? A los niños se los enseño mucho cuando trabajo con ellos, porque son muy dinámicos, ¿no? Le digo, cuando te vayas a alterar o quieres hacer un berrinche o te sientas mal o... hacemos conteo y respiración consciente. O sea, que aquello de cuenta hasta 10 no estaba nada descabellado. Nada descabellado. Solo que lo hacemos automáticamente. ¿Por qué? Porque vivimos en piloto automático. ¿Sí? Es ese changuito, es todo, vivimos automatizados. Si todos los días observamos nuestra vida, hacemos lo mismo. Nos levantamos, a lo mejor nos bañamos, nos cepillamos, tomamos un café, nos levantamos, nos bañamos, tomamos un café. ¿Sí? Y así se nos va el día. ¿Sí? Yo siempre recomiendo una técnica para salir del piloto automático, es que cambies tus rutinas diariamente o constantemente. Si te levantas y te bañas, levántate y tómate el café y después te bañas. Wow. Porque ese pequeño quiebre va a hacer que el día sea diferente y yo esté más consciente porque hice un quiebre en mi rutina y en mi patrón de comportamiento. Eso está buenísimo, a lo mejor también para personas que tienen un trabajo... de 9 a 6 en el mismo lugar, en el mismo escritorio, como dice la canción, en el mismo lugar con la misma gente, pues si te llegas a meter en la rutina, ¿no? A lo mejor el trayecto a casa podría ser distinto todos los días. Exacto. Sí, puede ser distinto o hacer cosas distintas. Si pones la misma música, pon otra música. Si oyes música, pon tu podcast. O sea, cambia algo. ¿Sí? Inclusive cámbiate los anillos del lugar. Peínate diferente. O sea, pequeños cambios van a hacer que nosotros despertemos y salgamos del piloto automático y digamos, déjame saborear esto. Hoy pasé y vi que en mi casa hay estos libros. Ay, no me había fijado que no lo he leído. Lo compré hace 3 meses y ahí lo tengo. Uh-huh. Un ejemplo. Pues no te ha pasado que... Se ocupa con una sacudida. Exacto. Una sacudida. Para decir... Es un reset. Es, sí. Sí, ahí es ahí donde hacemos un cambio de mindset. Necesitamos resetearnos constantemente. Siempre pongo este ejemplo, somos un, como el celular, somos una maquinita, tenemos botoncitos, actualizaciones, virus, programas que ya están caducos, cosas que debemos borrar, tal cual somos nosotros. Y el mindfulness, cuando hacemos también un cambio de mindset o de mentalidad, nos lleva a eso, hacer ese reset y aplicar los nuevos programas que necesitamos hoy, que no son los mismos de ayer, ni de hace una semana, ni de hace 5 años. Y supongo que eso te ayuda a prevenir un chorro de enfermedades. Muchísimas, muchísimas. Porque las enfermedades realmente se originan por el mundo emocional. ¿Sí? Claro. Ya cuando tenemos una enfermedad, porque ya la emoción le dimos suelta. Sí, ¿no? Sí, ya.
¿no? Y ahí obviamente, pues sí, pues ya tenemos que ir con especialistas, al área de salud, tratarnos, todo eso, ¿no? Pero prevenir las enfermedades sí nos ayuda cuando trabajamos en el mundo emocional. Muchísimo. ¿Y tú das terapia o tú enseñas a la gente a hacer a estas técnicas? ¿O cómo terapia individual y también cursos intermedios, tanto para padres como para niños, en el área del mindfulness, en el área de la crianza positiva. Y también en la terapia individual trabajamos desde heridas de infancia, trabajamos patrones de comportamiento, cómo hacer un cambio de mindset, cómo reforzar tu autoestima, porque al final es todo tu imagen y cómo tú te percibes ante el mundo y cómo vibras hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Propiamente. Entonces, sí, ambas. Muy interesante, sí, muy interesante. Oye, tienes que volver para... Ay, claro que sí, un buen de cosas que... Es que es muy amplio el tema. Sí. Y se necesita como ir poco a poco para sí, entender varias cosas, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Porque además incluye varias edades, ¿no? O sea, puede ser para, ¿cuál es el tratamiento para niños, para adolescentes y para adultos? Así es. Para niños obviamente son técnicas a través del juego, que es una herramienta terapéutica ya comprobadísima, y a través pues, de cantos y todo esto, y en el adulto pues ya es un poco más a través del diario vivir. Lo que me encanta del mindfulness es que es una meditación activa, que puedes aplicar en cualquier lado, donde estés, como estés, no necesitas sentarte en una postura, en una sana y cerrar los ojos y que todo esté en silencio, sino estás en el tráfico, estás cepillándote los dientes, estás con tu pareja, estás en una cena y ahí estás en mindful, porque mindful es exactamente estar vacío de qué, de todo lo demás, más que de ese momento presente. Fíjate que a mí, y con esto quiero cerrar, a mí el otro día me dijeron, estaba hablando no sé qué de mindful y... voltea a alguien que me conoce, seguramente, pero no me acuerdo quién. Y entonces yo les dije, quiero practicarlo. Y entonces voltean y me dicen, tú, bueno, hombre, en la vida vas a faltar. Porque tú no te puedes concentrar. Tú, eso no es para ti. La pregunta es, ¿sí es para todos? Para todos. Aunque la ardilla la traigan. Es un hábito. O sea, es de practicarlo siempre, siempre. O sea, no es magia. Sí, hay niveles, obviamente. Ya al principio lo hacemos robótico porque no estamos acostumbrados. Y luego se forma parte de tu estilo de vida. Entonces es como ir al gimnasio, como peinata, como maquillar. Estás en tu momento presente. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. De verdad, ojalá que aceptes en otra ocasión venir claro a seguir sí platicando. Porque, digo, hay que desmenuzar todos los temas, porque sí somos aquí fieles creyentes de que la salud emocional, la salud mental, es parte de la canasta básica que debemos tener todos los días. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Sí. Pues ahí está, ¿cómo? Jonet. Perdón, es que tiene una mala. Yo también dije, es difícil, mejor. Yo me lo con mucha seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, don.